han saltado ya ambos equipos. Sin duda alguna, la imagen es preciosa, típica de playoff. Ambas aficiones con las bufandas en alto. La afición del Pozo Blanco ha aprovechado para esos clásicos botes de humo que da ese color y ese ambiente de lo que se merece esta ocasión. Han saltado los chicos de David Sánchez, que ya están preparados para esa foto que sin duda alguna va a quedar para posteridad, porque la imagen de fondo es la que sin duda alguna con eso nos tenemos que quedar, con una grada llena de jerecistas que se han desplazado a más de 300 kilómetros de su casa y que han copado esa grada, que incluso en ocasiones estaban gritando no cabemos, no cabemos, porque realmente el espacio que le han dado es chiquitito, pudiendo abrir ese lado de la portería que va a defender. Será un partido muy importante. Comienza el partido, será Samuel que ponga el balón en el cielo del Pozo Blanco. Pozo Blanco defendiendo la muerte, ahí está Carri, remate de Oca en semifallo. Balón que queda dividido, tiene que ser Dela el que salve la primera ocasión del Jerez Deportivo. Como hemos fallado eso, ese. El mediocampo, Carri que pone en juego el balón. Ojo, cuidado, ha tenido la primera ocasión de peligro Durán. A punto de impactar en condiciones óptimas ese balón, pero realmente se fue. Pues espérate, porque ha bajado el balón Abraham. Es el golpeo en semifallo de Miguel Sánchez, que de momento se puede decir que es el primer disparo entre comillas a Carri. Carri que marca para TT. No hay fuera de juego, puede pasar, pasa atrás y Lía golpea. Lía puede pedir penalti y no lo pita. Pues es una opción más que meritoria de penalti y no pita penalti. No, es un pase atrás. Primero se quedaron parados los del Pozo Blanco porque pensaban que era fuera de juego. Segundo, del Pozo Blanco, es Fran García el que pone el balón arriba. Ese golpeo de Samuel que intentaba rematar hacia portería. Será saque de esquina que recibe Durán. Solo Durán, ¿eh? Solo. Ojo, bueno, que el balón es bueno para Tete. Puede caer aquí el gol de Jerez. Ojo que Dela recupera ese balón, con lo cual se quedó en nada la acción que... Por el centro del campo con balones aéreos. Ojito que ahora Ilias tiene campo, tiene espacio. Balón para Tete. Tete que la pone para David León. David León atrás, esta es buena. Ilias le puede pegar. ¡Gol, gol, 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 Bueno, pues tenemos que pedir disculpas porque se ha cortado la señal cuando estábamos cantando el gol. Por lo menos ha dado tiempo a cantar el gol, Agui, porque ha sido una jugada espectacular. De nuevo un pase atrás, que era la segunda acción, que era un pase atrás. Muy al borde del área y le hemos dado la oportunidad de segunda jugada al Pozo Blanco. Un Hugo que... Bueno, espérate, lo que acabamos de ver es surrealista. Saque de portería de Matías Ramos, en largo, golpea en el punto de penalti y el portero se acaba de... Yo creo que no estaba atento a la jugada y el bote le ha sorprendido y acaba de darle al larguero del Pozo Blanco. Ahí está Carri, ojo que lleva en segunda instancia, fuera de juego, no vale, no vale, no vale lo que estábamos viendo. Que Richard está ahí en acción defensiva. ¿Para dónde Matías Ramos? Ojito, sorprendió a todo el jerecismo que estaba mirando cómo ese balón. Molina que se intenta ir de uno, que no se va de David León. Ojo a Hugo que la pone en el punto de penalti. Y fíjate qué poquito le hace falta a Abraham para rematar. Y Samu que se quedan fuera de la misma. Ahí está, Miguel la pone. Ojito al centro, pasado sin ningún tipo de peligro porque ese balón acababa por línea de fondo. De hecho consigue yéndose de Richard, balón al punto de penalti. Ojo que pierde la pelota de la, pero acaba de sacar bajo palos. Más de 300 kilómetros. Cuidado ahora con ese balón que golpea en la defensa de Ángel. Bueno, gente que no puede, Maro Garrido, efectivamente, Samu que golpea. Ha tenido la parada del partido, pero eso sí, con mucha seguridad, no dando opciones ninguna. El de esquina para intentar, bueno, Sheila que está luchando ahí. Ojo que sale vencedor de Jerez, el Beto, no pita falta, balón atrás. ¡La que acaba de fallar! ¡La que acaba de fallar, Álvaro Garrido, de mi arma! Solo ante la portería para meterla. Y acaba de mandar fuera lo que hubiera supuesto el segundo gol.
Se acaba de terminar el partido, festejamos el 1-0. Acaba de ganar el Jerez en un campo complicado, en una acción que acababa del partido, que parecía que iba a señalar penalti, pero anteriormente era una acción que estaba en fuera de juego. Vamos a acabar con la ilusión, vamos a acabar soñando, vamos a acabar con un camino que ha comenzado ahora mismo con ese 0-1 que nos llevamos para Jerez. Ahora mismo están posando los jugadores festejando este magnífico resultado con la grada que se ha desplazado en masa y que están bailando al unísono con este cántico que ya nos recuerda a temporadas y a acciones que nos hace soñar con ascenso y que sin duda alguna nos quedamos con eso, con el compromiso de estos chavales, con que juegan con un aplomo y un fútbol que a nosotros nos viene muy bien para este tipo de partidos. Creo que es la entereza de toda la temporada la que hoy hemos visto aquí en ese playoff, justo lo que le ha faltado al Pozo Blanco, y que sin duda alguna nos vamos con ese resultado magnífico, buenísimo, con ese 0-1 que hace que volvamos a tierra jerezana con una alegría y una sensación, un buen sabor de boca.